Y volviendo a las pruebas en Publimotos TV, hoy les tenemos una muy especial. Se trata de un contacto que pudimos hacer con una motocicleta que sería más bien de la categoría Maxi Naked, porque es la propuesta de Yamaha, la MT-01, una motocicleta de 1670 centímetros cúbicos, un cilindraje bastante alto y por encima del promedio de la mayoría de motocicletas que ruedan en el país. Sí, bueno, es una motocicleta realmente poderosa, musculosa, su concepto es realmente único, pensaría yo que es una pieza de colección. Es una motocicleta que, a pesar de no tener muy alto el precio a nivel comercial en público, de todas maneras ofrece, digamos, la exclusividad. La persona que quiera comprarse una motocicleta esta realmente sabe qué es lo que está comprando. Es una moto que no es deportiva, no es de turismo, es una motocicleta que es para disfrutar los fines de semana, para salir suavemente a carretera, disfrutar de algunas curvas, aprovechar muy bien su potencia, su aceleración y su buena frenada. Bueno, normalmente al hablar de 1670 centímetros cúbicos uno se imagina una motocicleta que debe tener una configuración pues de muchísima avanzada y con refrigeración líquida y algún tipo de cosas más, pero es un motor bicilíndrico refrigerado por aire, es muy sencillo, o sea, me imagino que su mantenimiento también lo será de esa manera, pero entonces es una motocicleta que está hecha para disfrutar a bajas revoluciones, tiene un torque de 151 newtons por metro a 5250 revoluciones por minuto, es decir, es impresionante, la persona que vaya atrás, el pasajero, tiene que sujetarse muy fuerte porque cualquier aceleración puede dejarlo tirado sobre el asfalto. Y nos dimos cuenta que la motocicleta se tiene muy bien, es una motocicleta que, a pesar de su peso, ofrece mucha seguridad, es muy maniobrable, muy ligera, digamos, para manejarla a una velocidad prudente. En parado es realmente difícil de manejar, es una motocicleta exageradamente pesada, son 300 y pico de kilos que realmente se da uno cuenta que es muy difícil moverlos. Igualmente, en carretera pudimos darnos cuenta a la hora de conducirla que los cambios son bastante largos, en tercera podemos estar haciendo tranquilamente 150 kilómetros por hora. La motocicleta, a pesar de ser de 1700 centímetros cúbicos, como lo dice su referencia, aunque el cubicaje real es de 1670, no tiene un tamaño demasiado exagerado, es más bien un tamaño mediano, un tamaño compacto, que se ve muy musculosa y la parte posterior, por el ancho de su llanta y los sendos escapes que están al lado del colín, pues le dan un aspecto bastante interesante. Los rines son de 17 pulgadas, de 4 aspas, bastante particulares por cierto, porque son gruesos. El basculante es ese tipo deportivo de la Yamaha R1, es un basculante que sostiene muy bien la motocicleta. A pesar de que su peso está en la parte delantera, se muestra demasiado estable en curvas. La motocicleta cuenta con dos discos delanteros con pinzas de anclaje radial, que le aportan pues muy buen poder de frenado. Los discos son flotantes y atrás también cuenta con un disco que aporta, que apoya a la labor de los delanteros. Óptico consta de una farola tipo retro, tenemos un stop de LEDs bastante interesante, cuadrado, de muy buen volumen, unas direccionales pequeñas muy vistosas que alumbran todas muy bien, y tenemos algunos pilotos en LED que lo que hacen es anunciar el paso de cambio, luces altas y bajas, lo básico en una moto convencional. Sí, el tablero es digital y cuenta con un cuenta revoluciones análogo que pues asombra o sorprende que la zona roja inicie en 5500 revoluciones. Eso nos demuestra el poder de la motocicleta en bajas, lo que, como les decíamos hace un momento, nos permite en ciudad escasamente llegar a tercera velocidad, porque la velocidad que alcanza en este cambio es más que suficiente para el tráfico diario. Bueno, la posición de conducción es bastante cómoda, erguida, con la inclinación un poco delantera hacia los brazos. Tenemos un manubrio ancho y bajo, más tipo retro. Tenemos unos espejos retrovisores cromados que hacen muy buen conjunto con todas las piezas cromadas del motor y de los escapes básicamente.
Agradecemos al senador Manuel Virgüez, que nos facilitó la motocicleta para tener este contacto. No es una moto recién presentada en el mercado, pero pues por su cilindrada y su configuración es bastante interesante, y por eso quisimos traérsela a nuestros televidentes en esta emisión de Publimotos. Y con el regreso de Publimotos TV al Canal 1, les vamos a estar presentando una serie de especiales como la MT-01 que estuvo en el programa de hoy. Ahora vendremos con otra motocicleta muy especial también. Bueno, se trata del último lanzamiento de Kawasaki a nivel mundial, es la Z1000, una motocicleta bastante musculosa también, espero que la disfrutemos. Bueno, entonces nos vemos en la próxima prueba de Publimotos TV.